This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En el programa de hoy, comenzamos nuestro recorrido en Manhattan, en las oficinas del Global Strategy Group, donde Patricio Lersundi la ha recibido por Luis Miranda, activista político, líder comunitario y fundador del periódico bilingüe Manhattan Times. A continuación, vamos hasta John Jay College, para encontrarnos con el profesor irreverendo Luis Barrios, quien nos hablará de su decidido compromiso social y sus recientes enfrentamientos con la justicia norteamericana como consecuencia de su activismo político. Y finalizamos en el High Line Ballroom, donde más de 100 músicos colombianos se han dado cita bajo la dirección del compositor Pablo Mayor. Un encuentro que abarca desde ritmos tradicionales hasta funciones de jazz y música electrónica. Y ahora vamos con Luis Miranda al Manhattan Times. Luis Miranda es un activista que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de la comunidad hispana en Nueva York. Luis comparte con nosotros su experiencia como asesor del exalcalde neoyorquino Ed Koch, de la creación de la Federación Hispana, de su publicación bilingüe Manhattan Times y finalmente lo que piensa del futuro de nuestra creciente comunidad. Luis, bienvenido a Nueva York. Muchas gracias por tenerme, es un placer estar contigo. En una oportunidad, claro, tú fuiste los oídos y la voz del alcalde Ed Koch con respecto a la comunidad hispana. ¿Cómo fue esa experiencia aquí en la ciudad de Nueva York? En el último cuatrenio de Ed Koch me dio un entrenamiento increíble, no solamente poder manejar los asuntos que son importantes en el gobierno y los temas que nos afectan a todos nosotros y a la comunidad latina, pero sino también cómo desarrollar 10 capas de piel para que nada te haga sentir mal y entiendas que eso es parte de tu trabajo. Tú sabes, después de Koch, estuve dentro de la Corporación de Salud y Hospitales bajo la administración de David Dinkins. Después el alcalde Giuliani me nombró presidente de la Junta Directiva de la Corporación de Salud y Hospitales. Así que he tenido la oportunidad de trabajar con 3 alcaldes distintos. Pero no tan solo con alcaldes, sino con muchas organizaciones que tienen que ver con la comunidad. Definitivamente, la creación de la Federación Hispana es probablemente una de las cosas más importantes porque a través de los años se ha convertido en la organización que aglutina todo el sector de organizaciones sin fines de lucro latino ahora en 4 estados. Desde Pensilvania hasta Connecticut. Bueno, y todo eso y tu experiencia con los medios te llevó, imagino, a la creación con tu socio, el Roberto Ramírez, la creación del Manhattan Times, que es un periódico bilingüe. ¿Por qué no nos habla un poco acerca de eso? Sí, mira, eso es interesante porque la creación del Manhattan Times es uno de esos accidentes de la vida. Yo nací y me crié en un pueblo pequeño y a mí siempre me parecía que una comunidad tiene que tener un órgano escrito, que hable de esa comunidad. Y cuando empezamos a pensar en el concepto del Manhattan Times, dijimos, bueno,
esta es una comunidad que habla español y que habla inglés. Así que si queremos envolver toda la comunidad, tenemos que hablar español y tenemos que hablar inglés. Bueno, y ya este año cumple 10 años, ¿eh? Sí, de verdad que ya pues nos hemos establecido en la comunidad. Antes había que salir a buscar la historia. Ahora muchas historias llegan a nuestras puertas porque todos los oficiales electos, los líderes comunales, saben que a nosotros nos interesa presentar la comunidad de la mejor manera posible. Hay temas locales que son preocupantes y me gustaría conversar sobre un par de ellos. Mira, no hay duda, nosotros como comunidad, te estoy hablando de Inwood, Washington Heights, East Harlem, cuando yo miro los 80, que fue cuando yo me mudé a Washington Heights, la droga, el crack, la violencia, tenía el índice más alto de asesinato en toda la ciudad de Nueva York. Eso ha ido cambiando muchísimo. Ahora sí, aparentemente han bajado el índice de criminalidad, pero todavía es una situación preocupante para el vecindario, ¿no? Mira, probablemente si tú le hablas a la gente, uno de los problemas que consideran que seguimos teniendo es la calidad de nuestras escuelas públicas. Tener buenas escuelas es como el pasaporte al futuro de sus hijos. Los días en que una educación secundaria era suficiente para tener un trabajo que te sacara de la pobreza, se han terminado. Necesitamos que te gradúes de escuela superior, necesitamos que los jóvenes se gradúen de colegio, necesitamos que cambie la realidad educativa de la comunidad. Hasta que eso no ocurra, siempre vamos a tener índices de pobreza mucho más altos, principalmente durante problemas económicos como los que estamos viendo ahora, porque mientras menos destrezas tiene, peor es el trabajo que uno va a conseguir. ¿Qué está haciendo el Manhattan Times para señalar estos problemas, para tratar de ofrecer soluciones, además de hacer la cobertura? Mira, nosotros estamos claros que nosotros nos interesa mucho más las noticias positivas que las noticias negativas. Eso no implica que cuando tuvimos la crisis de que las mamás no conseguían quien les cuidara a sus niños de 4 años, nosotros no estábamos ahí hablando del problema y hablando de las soluciones. Por ejemplo, en ese entonces, una de las soluciones fue la creación del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, de una red de apoyo de mujeres que tenían centros de cuidado en sus propios hogares, que eran mantenidos y enjuiciados por el Departamento de Salud. Ahora, por ejemplo, cada otra semana tenemos una columna muy interesante de maestros del vecindario, que enseñan en el vecindario y que enseñan y que dicen qué pueden hacer los padres y los muchachos para seguir adelante en las escuelas. Así que siempre tratamos de hablar del problema, pero también hablar de la manera de solucionarlo. Con la elección de Barack Obama, existe un poco de escepticismo con respecto al futuro del país. Pero hay algo que he estado escuchando en varios círculos. Dice, más que cambio, lo que presenta el presidente Obama es esperanza. ¿Estás de acuerdo tú con eso? El cambio solamente ocurre cuando la gente se envuelve. Si la gente no se envuelve y pasivamente mira lo que nos hacen y lo único que hacen es quejarse de lo malo que son nuestros gobernantes o de lo malo que son nuestras instituciones, nada pasa. Eso es lo que yo he tratado de hacer en mi vida. El periódico es un órgano de cambio, las instituciones cívicas que hemos creado son órganos de cambio. Es cómo nosotros hacemos, como comunidad latina, que nuestras voces se oigan. Ese es el tipo de hormiga brava que yo quiero, que nos convirtamos en bravos para cambiar nuestra propia realidad. Luis, gracias y buena suerte. Tú. Gracias, gracias. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York.
mi vida yo he estado bregando con lo que se llama iglesia y activismo, porque crecí al lado de unos curas que no veían esto desconectado, sino que es lo que se llama el evangelio social, el fenómeno Jesús de acompañar al pueblo constantemente en todas las luchas del pueblo, y el pueblo definiendo, como termómetro, definiendo hacia dónde la iglesia debe de irse. Para mí, identificarme como un activista es la parte más importante. Unas veces en la cátedra, otras veces en el púlpito, otras veces en la calle. Los reconcilio, o sea, no lo veo que sean antagónicos, sino que se complementan. Si buscas bien la definición del trabajo profético dentro de cualquier religión, no solamente el cristianismo, el trabajo profético se distingue por tres facetas. Una, de identificar el problema; dos, de denunciar los problemas; y tres, de hacer algo para cambiar el problema. O sea que ahí está. En toda religión, esto es un fundamento básico de lo que se llama práctica. ¿Haz algo para cambiar el problema? Pues soy bien irresponsable, que yo me pongo a orar para que Dios venga a resolver un problema que Dios no tiene nada que ver con el problema y tampoco lo va a resolver. Por lo tanto, esa es mi parte. Y siguiendo, pues, prácticamente lo que dice la Biblia: no me digas que tienes fe, enséñame lo que tú haces y yo te voy a decir si tú tienes fe. O sea, el cristianismo es una manera de vivir. Encuentros con las leyes a través del activismo nunca han faltado. Y los encuentros, pues, han sido siempre de cómo traer consecuencias. Que hace real lo que no lo aprendí en el seminario, lo aprendí de mi abuela. Que no se quiera quemar, que se salga de la cocina. Tú te pones a retar unas leyes de poder de la clase dominante, sobre todo en un país, tarde o temprano algo se te va a pegar. Y esto es parte de lo que yo tengo claro dentro de confrontar las leyes. Yo entiendo que una desobediencia civil es obedecer las leyes. Pero no puedo huir de las consecuencias, porque hay una gente que me va a decir: ah, pero te pueden meter preso. Y dice: bueno, yo no tengo ningún interés que me metan preso, pero si me va a meter preso, esto no me va a parar. El concepto de prisionero de conciencia surge dentro de los movimientos de desobediencia civil. Gandhi en la India, Martin Luther King, César Chávez. Y surge porque tú tienes claro, o tú tienes clara, que a mí me van a arrestar. Y cuando me arresten, yo paso a ser un prisionero. Con la excepción de que yo soy un prisionero de conciencia, porque yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo, de violentar una ley que es injusta, y la voy a arrestar. Y me voy a atener a las consecuencias. Y voy a ir preso porque quiero, primero, traer a juicio al sistema, y segundo, dentro de la cárcel, alzar mi voz y seguir diciendo. O sea, eso es lo que llamamos un prisionero de conciencia. Curiosamente, el de la ONU tiene una perspectiva bien interesante. Bush venía a dar un discurso a las Naciones Unidas. Nosotros entendemos, ¿cómo nosotros vamos a quedar aquí de brazos cruzados un tipo que es un terrorista, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, con todo lo que ha pasado en Irak, con todo lo que ha pasado en Afganistán, retando a otros sitios, toda la crisis política y económica aquí? Eso sería un atrevimiento, que yo me siente aquí y se la deje pasar, y más a él, que priva de que es muy cristiano. Pues entonces formamos un grupo bien diverso: gente que cree en Dios, gente que no cree en Dios, eran unos comunistas, unos anarquistas, otros del Partido Demócrata, otros que no tienen ningún partido. O sea, esos grupos me gustan, porque tenemos una meta en común: la justicia. Y estaba todo bloqueado, no se podía entrar, y nos dimos cuenta. Dice: mira, es interesante, es de la calle 47. Este grupito de policías, sobre todo esta mujer policía ahí, ella tiene esta muralla ahí, pero cuando entra un carro, ella lo abre y se vira, sigue hablando, y al rato lo cierra. Nosotros no vamos a brincar ninguna muralla aquí. Nosotros vamos a entrar caminando. Así es mi teléfono. Ella abrió, nosotros estábamos parados, se viró a hablar, el carro entró y nos fuimos detrás del carro. Cuando ella vino a darse cuenta, ya yo estaba en el medio. Le dice: mire, por ahí no es. Dice: por aquí sí es, porque ¿para qué es que yo voy? Y entonces ahí fue que vino todo el asunto. Bien abusivo de parte de ellos, o sea, de que pues ya era una desobediencia civil, queremos entregar estos documentos, la prensa nos está tomando todo, pero de momento alguien gritó: ¡tíralos al piso! Éramos dos los que estábamos adentro, y la policía nos cogió, nos tiró contra el piso, nos golpeó, nos esposaron, y dice: pero si nosotros no estábamos resistiendo ningún arresto. Me presentaron cargos a mí de que yo ataqué a la mujer policía. Habían como 18 videos, en todo están ellos dándome golpe a mí, y nada, yo tocándola a ella.
y se oye cuando ella me está hablando a mí obsceno. Yo no estoy refiriéndome a ella en nada. Fuimos a juicio con 4 casos de felonía que si salía culpable eran como 12 años por una desobediencia civil. Nos fuimos a juicio, tuvimos como 4 días de juicio. Había policía viene y policía va mintiendo. Y el juez se había dado cuenta. Y el jurado se había dado cuenta. Ah, no, 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 nosotros no creemos eso. Eso era mentira de la policía. Y me absolvieron. De Fort Benning, pues, la base alberga la Escuela de las Américas, que es curioso, o sea, la mayoría de la gente en Fort Benning, de los militares, ni saben que la Escuela de las Américas está ahí, ni saben qué es la Escuela de las Américas. Graduados de la Escuela de las Américas, retornan a los países nuestros de América Latina, asesinan, secuestran, torturan, desaparecen, le dan una impunidad, le dan una protección, los condecoran, eso está bien. Entonces yo voy, hago una protesta en contra de ellos, con un grupo de compañeros, y nos meten presos. ¿Verdad? Pues sí, esta es la doble moralidad de lo que se llama un proceso de justicia. La doctrina Monroe, esto sale en el siglo XIX. Estas ideas ya imperialistas, colonialistas, de ocupar, de coger lo que no te corresponde a ti, con fines de convertirnos en una potencia. Y ya lo maquinan ahí en el Congreso, nos interesa todo ese territorio que está por ahí para abajo que se llama América Latina. Porque en la doctrina Monroe nadie viene a esta parte del mundo a invadir, a coger países y a quitar aquí, a saquear. Nadie, nosotros, Estados Unidos, no lo vamos a permitir. Y esta es la cosa que tienen ellos en esta prepotencia cuando dice este gobierno no responde a los intereses del gobierno de Estados Unidos. ¿Y de a cuándo acá tiene que responder? Pues esto, la guerra contra Venezuela, bueno, primero contra Cuba, Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador, Nicaragua y el golpe de Estado en Honduras. Ahora resurge de nuevo toda la doctrina Monroe con Obama, nada más con Obama, el presidente de la esperanza. Oye, ¿qué clase de esperanza? ¿Entiendes? Y se atreve a dar un golpe de Estado a Honduras. Y entonces ahora con todas estas bases militares que están metiendo en Colombia, apuntando para todos lados, porque quieren recuperar el terreno, recuperar la doctrina Monroe. Pero viene con un elemento nuevo, porque siempre la doctrina Monroe fue militar y económica. Vamos a estrangularlo militar y económicamente a los países latinoamericanos. Esta vez vienen con un terrorismo mediático. Ellos te pueden, sin tener que invadir un país militarmente, te montan todo un aparato de medios de comunicación y le declaran la guerra. Y tienen el recurso humano, tienen el recurso económico para hacer esto, y entonces uno tiene que tener cuidado. Mi nombre es Pablo Mayor, soy de Cali, Colombia, y soy con mi esposa el director del Encuentro de Músicos Colombianos de Nueva York. Nuestra meta es mostrar música colombiana que se produce en Nueva York. Existe un movimiento, un grupo de mujeres y hombres que quieren hacer de su vida la música de una manera profesional, y el encuentro es simplemente el soporte, la manera de poder reunirlos a ustedes aquí y poder entregarles nuestro trabajo. El encuentro surgió, pienso yo, desde Colombia, siendo profesor en la Universidad Javeriana. Todos mis estudiantes
Necesitaba yo como una presentación de todo lo que había hecho. Tenía tríos, cuartetos, quintetos, ensambles grandes, y decidí organizar como un día completo de conciertos. Y para mi sorpresa comenzó como a las 3 de la tarde y terminó como a las 10 de la noche, y la gente feliz de un lado a otro. Y creo que eso me lo traje conmigo a Nueva York. Ya estando en Nueva York, vinieron los Gaiteros de San Jacinto a visitarnos. Fue el año en que ellos grabaron aquí y se ganaron el Grammy con eso. Y entonces, por cuestiones de trabajo, yo no pude ir a verlos. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a inventar algo para... Entonces le llamé a los músicos y les dije, vamos a presentarnos en el taller latinoamericano aquí. Para mi sorpresa, fue una preparación de un día y llegaron más de 100 personas. Se regó la bola así rapidísimo. Tocamos para ellos y les ofrecimos la taquilla y dije yo, no, esto hay que organizarlo porque la gente le gustó mucho. Era tener un espacio. Originalmente, como profesor, quería como que tuviéramos un sitio de encuentro y tocáramos para nosotros y viéramos como la dirección que cada uno estuviera dando. Pero a la gente le gusta mucho y se ha convertido también en un momento de simplemente de promoción y de mostrar lo que se hace en Nueva York. Básicamente, yo invité a todo el mundo desde el principio. Ahorita tenemos el problema de que ya no tenemos espacio para más personas. Y la gente que no participa es quizá porque no ha trabajado lo suficiente para estar allí, o no. Estamos siendo un poco ya más estrictos porque todo se vuelve más estricto para nosotros, aunque tendremos el espacio para los nuevos grupos, pero ya... Hay que considerar el espectáculo como tal, el espectáculo para masas, para ser transmitido a Colombia, ojalá. Entonces, tenemos ya Tetano como lo que se convirtió en una empresa que hay que tomarla muy en serio y está brindando calidades de Nueva York. Eso es un peso muy grande, pero creo que todo el mundo está trabajando en pro de eso, y las fichas se pondrán, habrá espacio para las nuevas bandas también. Buscando el nombre, ¿cómo le pongo yo a este grupo? Se llamaba Pablo Mayor Ensemble. Y finalmente comencé a pensar en esto, en que yo era un citadino, que me gustaba el folclore,
es folclore urbano. Que estoy recordando. Es el deseo de hacer música bailable, sofisticada. Que el que quiera escucharla también se nutra. ¡Una bulla! Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.juni.tv/Nueva York.